¿Listo para desbloquear tu Samsung sin PC? ¡Comenzamos! Para quitar la cuenta este dispositivo. Realmente muy fácil. Bueno, si es que tienen el parche de seguridad del 1 de marzo del 2017, lo único que tienen que hacer es conectar el teléfono a Wi-Fi, darle a agregar red, y dentro de la red pondrán cualquier texto y le darán seleccionar. Si les aparece la opción de Google, ya están de gane, chavales. Lo único que necesitan hacer es ingresar al navegador y descargar la aplicación de test de PC. Eso los pondrá como propietarios del teléfono y borrar. Pero mejor vayamos al video. Lo primero que haremos, chavales, será añadir una red de Wi-Fi. Le haremos seleccionar y nos aparecerá la opción de Google. Perdón, recuerden, yo ya estoy conectado a Wi-Fi. Una vez que estén conectados, hagan ese paso y los lanzará al buscador de Google. A través del buscador de Google, entraremos a Chrome para poder descargar la aplicación de test de PC. Listo, ingresamos a Chrome y buscamos la aplicación. Y por supuesto la descargaremos. Damos download o descarga y esperamos unos segundos para que nos aparezca en la parte de abajo y le vamos a dar a abrir. Bueno, primero nos pide actualizar los permisos, solo damos permitir para que se pueda guardar. Y listo, aquí la tenemos, solo damos. Y ahora solo nos pedirá que activemos los orígenes desconocidos para poder instalarla. Una vez instalada, la configuramos como Device Owner y damos configurar. Una vez instalada, nos regresaremos a los ajustes y veremos que ya estamos como administrador del dispositivo. Bueno, aquí me he salido totalmente, solo volvemos a ejecutar. Y buscamos ahora ajustes. Aquí ya puedo activar el modo desarrollador, es decir, que si borro el teléfono en este momento, se borrará también la cuenta de Google. Bueno, chavales, eso ha sido todo en esta emisión. Este método lo he sacado porque ya no me ha aparecido el icono de mensajes cuando he hecho la llamada a través de RealTerm, y bueno, pues resulta que con la actualización del parche de seguridad es más sencillo quitar la cuenta. Pues aquí tienen el video. Cualquier situación, chavales, me dejan solo un comentario. Y quiero agradecer, por supuesto, a Román Cruz, que fue el comentario número uno en el video pasado. Un saludo, amigo. Y por supuesto, a los que siempre están pendientes: mi compañero Hugo Q, EPM93, Felipe López, Francisco Canseco hasta Veracruz y por supuesto Compucel, que siempre está activo. Por mi parte ha sido todo, yo les envío un super olé con Kamehameha y una Genki Dama. ¡Hasta pronto!